con Leonel Poroto García, lo charlábamos con el Rayo Díaz, con el Ruso Daponte después del partido. Difícil salir a jugar este partido, ¿no? Porque ayer Puerto Nuevo campeón, de alguna manera el primer objetivo no estuvo cumplido, pero ¿con qué sensación se van hoy? Cuarto triunfo al hilo y el equipo sigue siendo protagonista. No, como vos dijiste, el equipo sigue siendo protagonista partido a partido. Sabíamos que dependíamos de un resultado, que fue ayer, pero bueno, estamos mentalizados, ahora nos quedan 12 fechas para salir campeón y bueno, avisarle a Puerto Nuevo que nos vamos a ver en una final. Claro, es verdad, porque obviamente que lo percibe Puerto Nuevo y imagino también la desazón, porque ustedes jugaron con un hombre menos en campana ante ellos y realmente merecieron ganarlo. Me parece que en líneas generales los merecimientos que al fútbol quedan al margen, pero me parece que quedó demostrado que Cambaceres fue superior. Sí, en ese partido, bueno, nos tocó una expulsión a los 5 minutos, sí. Me tocó errar un penal al término del primer tiempo, pero bueno, después nos acomodamos, manejamos el partido, lo pudimos dar vuelta y hasta lo pudimos haber ganado, pero bueno, el fútbol es esto. Te tocó estar en campaña de Cambaceres no muy buenas, ahora el equipo está, desde un primer momento, tenía una actitud de ambición, de protagonismo. ¿Qué evaluación haces de este plantel, más allá de lo numérico, digo, el día a día, la unión del grupo? ¿Qué puede destacar de este plantel? Lo fundamental es la unión del grupo. Todos los jugadores tirando para el mismo lado, los 18 que están citados, los chicos que quedan afuera, la verdad que hay muchas ganas en busca del ascenso y por eso estos compañeros se lo merecen. Bien, obviamente que están ahí peleando arriba, están segundos, Muniz quedó tercero, se ilusionan también con la chance de disputar la Copa Argentina, imagino, es un estímulo más. Sí, eso es un premio a todo el esfuerzo del plantel, así que vamos, primero vamos por el objetivo que es el ascenso y después si entramos a Copa Argentina, buenísimo. Dale, bueno.